¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Galtiap, en la ruta de Senri, entrando al clímax. Clímax en gameplay y en traducciones. Estoy a nada de acabar. Sí, de hecho creo que solo me falta una parte y termino, y esa parte ya la estoy haciendo. Y ya acabo la ruta de Senri en la traducción. Así que de una vez les recuerdo que se está librando una votación en mi blog para elegir la siguiente ruta. Apenas hice el conteo de los comentarios que lleva y la ruta de Zeek, es decir, la ruta del Rey de Basturi, va ganándole a la ruta de Diago por un voto. Yo al principio pensé que tal vez que iba a ser la ruta de Diago la siguiente, pero no pensé que hubiera varias personitas que deseen la ruta de Bastuni, del rey de Bastuni. Se me olvida su nombre, del rey es Zeek, si no me recuerdo, Zeek. Así que me sorprendió bastante y bueno, se van dado por un voto. Y recuerden que hasta diciembre se finaliza la votación, porque ya voy a acabar la ruta de Senri y necesito empezar la siguiente. Así que chicas, las que todavía no han empezado, les invito a pasar. Como este video lo estaré subiendo el fin de semana, voy a dar un poco más tiempo para votar. Hasta la segunda semana de diciembre tienen para votar. Así que vayan rápido a mi blog, o si no pueden comentar en mi blog por X razón, pueden hacerlo en los comentarios del video, ahí también cuenta. Ya saben, solo díganme qué ruta quieren. Si la de ruta de Zeek, la de Diago o la del Rey de Quarry. Aunque la idea de Quarry dudo que gane porque no lleva ni un voto. Creo que les pasa igual que yo. No me gusta ese rey. Jugué su ruta ya y no me gustó para nada. Pero la de Zeek estuvo buena. Y la de Diego igual. La que me da curiosidad es la del pelirrojo, pero eso tiene que ser al final. Pero bueno. Ahora sí, sigamos donde nos quedamos aquí. Que encontramos a Germán, el rey de Creus. Y abuelo de Senri. Y pues con esa espada perforándole el pecho dudo que sobreviva. Así que pues hazle duro a ver qué más pasa. Un evento secreto que causó que un ser humano que debería haber estado en un magnífico trono como rey quedara atrapado sin saberlo en una prisión subterránea. Ahora, Senri estaba intentando revelar los secretos del oscuro pasado. Oji-sama, oshiete kudasai. Abuelo, por favor, dígamelo. Una voz fuerte resonó en la mazmorra. Germán pareció parpadear un par de veces y lentamente abrió la boca. Tashikani. ¿Cómo de Watasuna y Kinagaraetir? Sono Kotosta Omaeniwa. Soleo Kikukendito. Soste Grimgar no daró. Yo me pregunto por qué los ancianos hablan tan lento. Ciertamente, tienes el derecho al saber por qué he estado viviendo todo este tiempo en este lugar. Probablemente este sea el destino. Shikashi. Pero... ¿Qué? Senri le dijo en voz baja. Onegai desu. Hanashite moraemasen ka? Yo también quiero saber. Se lo pido, por favor. Voy con las canciones otra vez. ¿Podría contarme todo? ¿Qué pasó entre él y Clifford? Los hombros de Germán se sacudieron. Esta era la prueba de que lo que ocurrió en el pasado fue algo impactante. ¿Soko made shitteiru no ka?
Narabas katanakaro. Ya suelte la boca, anciano. Bueno, rey. Que queremos saber ya toda la revelación, por Dios. Llevo 4 años con esta ruta. Ya que se revele todo. ¿Ya sabías todo eso? Entonces, no tengo otra opción. Entonces, Germán inhaló y exhaló. Fue un largo y pesado suspiro. Subete no geiwa. Kono watashi ni aru. Toda la causa recae en mí. Oite kara. Oo ni erabareta sei daro. Watashi ni wa saisho kara amari jikan mo chikara mo nokosarete wa inakatta. Todo comenzó desde que fui elegido como rey. Desde un principio yo ya no tenía mucho tiempo ni la fuerza necesaria para seguir adelante. Sokuiste wazuka. 5年, 国土は徐々に衰退の気配を見せ始めていた. Poco más de 5 años después desde que me otorgaron el puesto de rey, el país comenzó gradualmente a mostrar signos de declive. Kurihodo-wa. Uragirareta to omotta no daro. Seguramente creen que Clifford me traicionó, ¿cierto? Sore wa dou iu imi desu ka? ¿Qué se refiere con eso? Kare wa watashi ga ou to naru mae kara Jack という責任ある立場にあった。 Mucho antes de que yo me convirtiera en el rey, él ya se había ganado el puesto de Jack. Oh, o sea que el Clifford ya era un Jack, incluso antes de que Herman subiera al trono. 彼は私よりも長く民のためそして王のために尽くし続けてくれていた。Él llevó mucho más tiempo haciendo lo mejor posible para que el rey y la gente del país siguiera adelante. 前の王から王の証が消えた時、私ではなく彼にそれが宿ればよかったのだ。だが天が選んだのは私だった。Cuando la marca del rey desapareció del cuerpo del anterior rey, deseé que la marca apareciera en él y no en mí. Sin embargo, la persona que eligió el cielo fue a mí y no a él. Creo que se refiere a Clifford, ¿no? Con él. O sea que Herman desde un principio quería que Clifford fuera el rey. Sore na no ni tatta 5年de watashi no chikara wa tsukikakete ita. Sonna watashi ni Clifford ga shitsubou o oboeta no mo 今思えば当然だ。Aún así, en tan solo 5 años, mi poder comenzó a desvanecerse.
Ahora que lo pienso, no era de sorprenderse de que Clifford se hubiera decepcionado de mí. ¡絶対的存在であるはずの王の力の限界、そしてそれと共に訪れた心の揺らぎ! Como rey, debí haber sido como alguien con una presencia absoluta, pero mi poder como rey disminuía, acercándose a su límite. Eso hizo que su corazón dudara. あの時は... 私自身の精神もまた... 限界を迎えていた。進化からの失望の眼差しに耐えられずに神の教えに走り、自分勝手な救いを求め、さらに彼を失望させた。 En ese momento, mi propio espíritu también estaba en el límite. No podía soportar la decepción de mis siervos y corrí a las enseñanzas de Dios para buscar egoístamente la salvación y lo decepcioné aún más. ¿Soste? その失望はいつか怒りに変わり、彼にあのような行動を起こさせてしまったのだろう。 Y entonces, probablemente debido a que esa decepción se convirtió en ira, lo llevó a cometer aquella atrocidad. Lo llevó a cometer la guerra civil, ¿no? Clifford wa watashi ni tsurugi o muketa. ¡Alamá! Clifford me apuñaló con la espada sagrada. ¡Dios! ¿Cuántos años ha estado entonces ahí el pobre Herman apuñalado? Sorprende que siga vivo. Perdón, me tuve que ausentar unos segundos, pero ya vine. Para ustedes son, no fue nada, pero para mí fue un minuto, dos minutos. Pero ya, ¿dónde íbamos? Perdón, me perdí, aguántenme. Ok, ya vi dónde. Originalmente se decía que a los números se les era imposible rebelarse contra el rey. Si lo llegaran a hacer, una reacción instintiva de rechazo los envolvería. Daga, saki ni itta tori, watashi wa touji Sin embargo, como ya lo había mencionado antes, en ese entonces yo ya era solo un rey de nombre. Ah, ok, entonces, a ver, aguanten. Herman
su poder como rey no duró más que un poco más de 5 años. Empezó a disminuir. Y luego, por haberse vuelto religioso y dejar a un lado su preocupación por el pueblo y no hacer nada como un rey debería haber hecho, Clifford ya no le pareció y de alguna manera intentó matar a Clifford, digo, a Herman. Pero como Herman su poder ya era muy mínimo, aunque Clifford es uno de los números en su posición de Jack, aún sí pudo lastimarlo, a pesar de que los números nunca podrán hacerle daño a su rey. Pero hasta aquí se ha entendido, ¿no? Ok, pero me sorprende que Herman siga vivo en primer lugar. A ver si dicen algo sobre eso.力は尽きかけ、クリフォードの謀反に合わずとも、早晩別の誰かに王の権利が移ることは明白だった。それくらいに弱っていた。 Ya no tenía poder. Incluso sin la rebelión que Clifford provocó, es posible que los derechos de rey se transfirieran muy pronto a otra persona. Estaba tan débil que no pude evitar que eso pasara. Dakara, 普通は起こり得ないことが 起こってしまったのだ。 Y es por eso que aquello que no debía ocurrir, ocurrió. Nairan-no-hi-ni, 私は捕らえられた。 いや、 クリフォードは私を殺したかったのだろうな。好みに政権を突き立てられ。 Aquel día, durante la guerra civil, fui atrapado. No, seguramente, todo esto... Perdón, no, era una coma, la comí. No, seguramente todo esto ocurrió porque Clifford deseaba matarme. Tomó esta espada sagrada y me apuñaló. Pero, 私は死なず。 剣も, 好みと一つになって, 抜けなくなった。 クリフォードにとっても予想外の出来事だっただろう。 Pero no morí. Sí, se ve que no moriste. Me hice uno con esta espada. Probablemente este suceso fue algo que Clifford nunca contempló que ocurriese. Irai. ずっとこの力で時を過ごしている。 Desde entonces he pasado mis días encerrado en esta prisión subterránea. そんな... No puede ser. でも、どうしてこの状態で? Pero... ¿Cómo es que pudo seguir adelante en esta situación? ¿Cómo es que podía seguir vivo? ¡Es la pregunta que me estaba haciendo, Shin! Quería preguntar eso, pero apretó sus labios deteniéndose. Aún así, sin poder aguantar más sus dudas, preguntó. Súbete, sé que no ocague. Ya... Seiken-no-seida. Todo fue gracias a la espada sagrada.
no. Mejor dicho, fue culpa de la espada sagrada. Ah, o sea que de alguna manera la espada sagrada evitó que Germán muriera y lo ha mantenido con vida. Eso suena raro. この剣が王であるおじい様を殺さないよう生かし続けているということですか。Quiere decir que esta espada sagrada es la que lo ha estado manteniendo vivo? Ante su pregunta, el debilitado Germán asintió lentamente. 少し違う。シーコーダのことは知っているな。Estás un poco equivocado.¿Conoces sobre Silicod? ¿Silicod? ¿What? Silicod. Sandy y Shin de repente intercambiaron miradas ante la repentina pregunta. Ese era el nombre de un suceso misterioso que ocurrió hace 50 años. Nadie sabe qué fue lo que lo causó.Como sea, ese suceso consistió en una explosión masiva que tuvo lugar en la parte central del continente, matando muchas vidas. ¿El silicón es alguna clase entonces de bomba atómica? ¿Al estilo Hiroshima y Nagasaki? ¿Casi casi? El poder de la explosión fue tremendo.Y se dice que la tierra estéril, donde no crece vegetación, todavía se extiende alrededor del hipocentro. Ya siento que están describiendo lo que le pasó a Nagasaki y a Hiroshima. Porque en la vida real realmente todavía están los agujeros de las bombas atómicas en Japón. ¡Santa madre! Se dice que ese suceso pudo haber sido provocado, pero todo lo sucedido aquel día sigue sin estar claro.あの事件が関係を ¿Tiene que ver con aquel suceso? ああ、あれは私が中心となって進めたとある研究が元で起きた出来事だ。 Sí, ese fue...Un suceso que sucedió en base a cierta investigación de la que fui el centro. あれの打撃を最も受けたのはこの私。いや、もっと正確に言えば、黒越の政権だった。Que recibió el mayor impacto de esa explosión fui yo. No, para ser más preciso, fue la espada sagrada de Creus. ¿What? Esto se está poniendo raro. O sea, esa explosión la recibió la espada de Creus y luego qué?No estoy captando qué tiene que ver esto con que sigas, con que la espada haya mantenido con vida a Germán. ¿Qué? Esto está muy raro. Toyuto. ¿Eso qué quiere decir? Sí, por favor, más detalles, please, que ya me confundí. Shoumen jou no kizu という意味ではない。もっと根本的な目に見えない大元が傷ついたのだ。La espada no sufrió ningún rasguño superficial. Sufrió un daño mucho más crítico. Su herida está en un lugar que no se puede ver.¿Las espadas se pueden herir? Hablamos sobre la espada sagrada como si tuviera vida.
¿Tienen voluntad las espadas sagradas? Creo que sí, ¿no? Porque creo que ellas son las que escogen a los reyes. Algo sí se mencionó cuando fue la reunión de los cuatro reyes, ¿no? Si no mal recuerdo. Kono tsurugi wa chikara o ushinai. Tsugi no o o erabu. Iya. Tsukuru chikara o nenshitsu suru koto ga dekinaku natte ita. Tsurugi ni wa kizu o iyasu tame no jikan ga hitsuyou datta. Cuando esta espada pierde poder, elige al próximo rey. Para decirlo con más claridad, esta espada le era imposible generar poder para elegir. Primero, la espada sagrada necesitaba tiempo para poder curar sus heridas. Ante las palabras de Herman, Ser inclinó su cabeza. Matte kudasai. Oh, tenga erabu no dewa naku, seiken ga erabu to iu ndesu ka? Espera un momento. ¿Eso quiere decir que el cielo no es el que elige al rey, sino la espada sagrada es la que lo elige? Eso pensé que lo teníamos claro, ¿no? ¿No se mencionó eso en lo de la reunión de los cuatro reyes? ¿O me confundo? Bueno, sea como sea, es la verdad. La espada elige al rey. O sea que, de alguna manera, a ver, de alguna manera la espada de Krewus, después de haber sido dañada por esa explosión de Solicod, sus reyes, le cuesta trabajo elegir reyes. Cuando ya siente que su poder por las heridas de la bomba está disminuyendo, es cuando elige a otro rey. Pero debido a que Clifford apuñaló a Herman, cuando todavía la espada no elegía a otro rey, de alguna manera la espada, esperando a que surgiera este nuevo rey para elegir, tuvo que mantener con vida a Herman. Supongo, ¿no? Realmente no entiendo los pensamientos de una espada. Hay que preguntarle a las espadas de los otros reinos. Oh my god, esto está tan revoltoso. Ah, soda. Kono tsurugi no ishi koso ga ten no ishi tou koto mo dekiru darou ga na. Sí, así es. Se podría decir que la voluntad de esta espada sagrada es la voluntad del cielo. Diablos. Hanashi o modoso. Seiken wa nagai nengetsu o kakete watashi no karada o yori shiro to shi kizu o iyashi chikara o neri tsuzukete kita. Volvamos al tema. La espada sagrada ha pasado muchos años usando mi cuerpo como recipiente, curando mis heridas, mientras ella misma continuaba recuperando y desarrollando su poder. Ah, ok, es como dije hace ratito entonces. Es por eso que ha mantenido a Herman con vida. Watashi o ikasu tame dewa nai. Tsugi no ou o umu tame ni hitsuyou na chikara o tori modosu tame ni. Watashi wa tsurugi ni yotte riyou sarete iru ni sugin. No hizo todo eso para mantenerme con vida. Lo
hizo para recuperar su poder y elegir al siguiente rey. Solo fui utilizado por la espada. O sea que la espada solo ha mantenido a Germán vivo para usarla como recipiente mientras recupera su poder y poder elegir al nuevo rey. Entonces, una vez que elija un nuevo rey, supongo que Germán morirá. Ah, shit. そして、それを政権へと渡す機関というわけだ。Adquirí el factor Galtia para que fuera tomado de vuelta por la espada sagrada. Ah, recuerden que ciertas personas tienen poderes y habilidades y a eso se le llama Galtia. No se olviden. O sea que la espada le quitó el poder a Germán. Bueno, no sé qué decir ante esto. Solo sai. Karada ga honnōdeki ni karōjite inochi o iji dekiru teidō no chikara o karada ni torikonde iru. En ese momento, cuando adquirí el factor, mi cuerpo instintivamente absorbió el suficiente poder para continuar manteniendo mi vida. Ok. Fuhoni de war. Shikashi, watashi wa Oh, de arinagara, sono seki mo seoi kirezu, shino maniwa o samayoru, mouja ni natta. Dudé en seguir adelante, pero como rey tenía que seguir. Aunque a fin de cuentas no pude llevar a cabo esa responsabilidad y terminé por acercarme a la muerte, me convertí en un muerto viviente. Creo que ya entendí. Entonces, la razón del por qué Germán su poder empezó a disminuir con tan solo 5 años de estar siendo un rey fue por lo que le pasó a la espada con la explosión hace 50 años. Así que, en otras palabras, la espada, para poder recuperarse, va absorbiendo el factor Galtia del rey. Así que, de alguna manera, por eso, solo Germán, en tan solo 5 años, su poder fue debilitándose. Entonces fue por la espada. Y pues, por ende, como la espada de alguna manera necesita poder, aunque fue Germán apuñalado por ella misma, lo ha mantenido con vida hasta que tuviera el poder suficiente y elegiera otro. ¿Eso quiere decir que esta espada va a seguir haciendo lo mismo? O sea que el siguiente rey, después de Germán, el que viene, ¿su poder va a ir disminuyendo con los años? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me pregunto si es las espadas, todas las espadas tienen ese problema o solo fue la de Creus. No se sabe, nada más se está hablando de la espada de Creus. Porque acuérdense que hay 4 espadas sagradas, ¿no? Por cada reino. Así que, pues ya con la ruta de Quarry y de Bastuni, pues ya veremos, ¿no? Supongo. Y todavía falta ver qué pedo con el rey de diamante que no se ha revelado quién es. Esto está bueno. No pudo morir aunque quisiera hacerlo. ¿Cómo debió haberse sentido? De solo imaginarlo, se sintió aterrorizado. Además, tuvo que quedarse completamente solo en este espacio cerrado.
El tiempo que le llevó vivir con la espada, sin poder hablar ni ver, fue demasiado largo. Ha pasado un tiempo desde que Germán ha podido hablar mucho durante tanto tiempo. Germán se veía exhausto y exhaló un buen suspiro. Senri lo miró con dolor y dijo: si saco esta espada sagrada, そうすれば, oji-sama wa nagai oyakume kara kaifou sareru no dewa nai deshou ka. Si lo hago, el abuelo finalmente podrá ser liberado de su deber. Es lo que dije, ¿no? Que entonces si la espada es retirada de Germán, Germán morirá. ¡Ay! Esto está más grave. Pues de alguna manera yo diría que es mejor que ya descanse en paz el abuelito. ¡Imagínense! ¿Cuántos años ha estado ahí encerrado? Porque la guerra civil ocurrió cuando Senri era un niño. Y Senri ahorita ya es un joven. Por lo menos tuvo que haber estado encerrado como 10 años. O más, 15 por ahí más o menos. Yo digo que ya dejen que Germán descanse en paz. Pero por otro lado, será doloroso para Senri porque apenas se reencontró con su abuelo. Y perderlo así, porque sí, pues... exacto. Pero hasta aquí le dejamos, cachorritas. Ya hasta me llevé más tiempo de lo normal, de lo buena que estuvo la revelación. Ahora aquí la pregunta es... ¿quién va a ser el próximo rey? ¿Senri va a sacarle la espada y permitir que el abuelo muera? ¿Y qué pedo con Clifford? ¿Y Kazui? Por cierto, ¿Kazui dónde está? ¿No se supone que iba a estar ahí también? creo que todavía vienen algunos eventos interesantes. Pero pues esto lo vamos a seguir hasta el próximo video. Y pues ya me voy a ir retirando, cachorritas. Espero que hayan disfrutado de esta increíble revelación sobre la espada sagrada que tiene voluntad. De alguna manera está viva. Y chupa la energía. Y chupa el factor Galtia para mantenerse viva, por así decirlo. Me pregunto qué rey va a elegir luego. Bueno, supongo que se va a revelar en el siguiente video. O en los próximos videos. Nuevamente recuerden que estamos en el clímax de esta ruta. Creo que ha valido la pena haberla traducido durante todos estos años. Ay, ya quiero darle fin a la ruta. Todavía el juego falta bastante para que lo acabe. Bueno, me voy. No se olviden de pasar a mi blog a votar para la siguiente ruta, a pasarse por mis secciones de recomendación de animes, las traducciones de otros juegos, mi sección de donación por si quisieran apoyarme monetariamente con algo. Recuerden que pues si el apoyo es no es obligatorio, pueden, si ustedes gustan poder apoyarme, adelante, no hay problema. Si no, pues también está bien. Yo desde un principio hago esto solo por hobby, porque me gusta. Así que bueno, si puedo ganar un extra, pues tampoco está mal, ¿no? Pero no es obligatorio, ya les dije. Bueno, yo ya me voy, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!